bienvenidos a esta nueva edición de Tierra del Fuego Vive. Estamos transmitiendo desde el Centro de Rehabilitación Mamá Margarita. Queremos agradecer muchísimo al doctor Walter Abregu y a todo su personal por recibirnos en esta tarde para hacer esta nueva edición donde reúne las actividades culturales, educativas y sociales. Llegando a través de la provincia, a Ushuaia, a Tolhuin y también a Río Grande, a través de la TV Pública, junto a nuestra productora, la cooperativa Ojo al Sur, y quien les habla, Marita Ojeda. Esta hora de trabajo realmente vamos a disfrutar muchísimo porque tiene que ver con todo lo que sucede y acontece en nuestra provincia. En primer lugar, quiero agradecer a la peluquería Estilo que nos acompaña y también a Tienda Alma Mía. Desde ya le agradecemos también a toda la gente que nos hace posible todas las actividades como esta que vamos a nombrar ahora, que se realizó en la Universidad Tierra del Fuego. La llegada de un profesor desde Buenos Aires para realmente disfrutarlo y sobre todo saber cómo dar el tema Malvinas en las escuelas. Vamos a ver de qué se trata y de qué se trata también este tema que está en el tapete, sobre todo en el mes de abril, en todo el país. I stumbled in the darkness, I'm lost and alone. Though I said I'd go before us, show the way back home. Is there a light up ahead? I can't hold on very long. Bueno, mi nombre es Javier Trimboli, soy historiador y profesor de historia. Y bueno, fui invitado a esta universidad y me pone muy, muy contento, por supuesto, estar acá en Río Grande a conversar sobre Malvinas y sobre todo pensar las cuestiones de la enseñanza de Malvinas, es decir, cómo a los más jóvenes, como a los más chicos que no tienen la misma experiencia que tenemos nosotros respecto de Malvinas, que no conocen no tan solo el tema de lo que fue la guerra en términos vívidos, sino también una larga tradición de escritura sobre Malvinas, poder pensar con ellos y poder activar una transmisión con ellos respecto de Malvinas, ¿no? Lo que ante todo a mí me interesaba proponer es que la mejor forma tiene que ver con rescatar materiales de nuestro archivo, que van desde un poema de Borges hasta una carta como la de Julio Cao, que escribe a la maestra de su escuela, bien desde Puerto Rivero, así firma él, y a través de esos materiales producir fricciones, producir contrastes que nos permitan reflexionar sobre lo que significa Malvinas para nuestra cultura y también la guerra de Malvinas para nuestra sociedad. Bueno, me parece que la conversación fue bien interesante, bien sobre todo porque hubo una participación importante de los compañeros profesores. One thing's for sure, sweet baby, I always take the long way home. Y seguimos compartiendo esta nueva edición de Tierra del Fuego Vive. Ustedes saben que hace poco cumplió 30 años, 3 décadas, el Centro Polivalente de Artes, llamada Diana Cotorruelo, en honor a quien realmente luchó por esta institución. Dentro de los festejos hablaron todos, como oradores, los exalumnos, los profesores, aquellos alumnos que hoy también dan sus cátedras dentro de este Centro Polivalente de Arte. Es importante desde acá de saludarlos desde Tierra del Fuego Vive por estos 30 años, Polivalente de Arte. Estamos en el cumpleaños del Polivalente de Arte, son 30 años de trayectoria, de estar educando en la ciudad de Río Grande, en las modalidades artísticas. Tenemos una gran cantidad de gente que se hizo presente para acompañarnos en este momento.
y aquellos que no pudieron estar, tenemos el saludo desde distintos lugares del país y que se hicieron presente acompañándonos de alguna manera. Así que gracias por una noche hermosa. Gracias. Y darle las felicitaciones a estos 30 años de vida del Polivalente de Arte. Vamos a una breve pausa y, por supuesto, la cartelera y a ver qué va a pasar este fin de semana en Tierra del Fuego Vive. Inauguramos el primer centro de gimnasia artística de la provincia y único de estas características en el país. Porque seguimos apostando al deporte y recreación como inclusión social y prevención. Estamos muy orgullosos de poder hacer de Río Grande la ciudad del deporte.